Thank you.
the stake. Anna, I will make you better. ¿Qué onda, Benny? ¿Todo bien? Voy a viciar un rato al Genshin. Esta cámara de mierda. Ahí quedó. Estoy sacando el pase de batalla. Empecé re tarde y no llego ni a palo ahora a terminarlo. Quince dominios tengo que completar. Okay, faster. Qué artigo. Yeah.
Dios, no arrancan más estos pibes. Cuatro. Subí ayer. Era nivel de mundo 3 hasta ayer, ahora 4. Es la primera vez que hago este dominio en level 69 recomendado. Siento que me van a cagar a palo. Igual voy healer, así que no pasa nada. Que me falte daño es lo de menos. Cura bien mi chichi. Odio que le digan chichi, pero en el juego le dicen así. What? Mirá qué onda. Espero que den algo copado. Igual el team este que me tocó, no sé qué onda. Está en re FK, mirá. Sí, tengo las voces en inglés. En japonés, no sé cómo le dirán. Estaba meto a sonar el WhatsApp. Ah, es Kiki en japonés. Oh, bueno, mejor. Me gusta más. Es horrible en inglés. Chichi. I'm chichi. I'm a zombie. Me re arruinó el personaje cuando lo vi en la historia. Yo todo contento con mi Kiki. Las voy a poner en japonés entonces, te juro. No me gustan en inglés. Pero siempre me cuelgo en cambiarlas. ¿Vos? ¿Qué level de mundo estás? Pasame ID que después te agrego si querés. Ah, bueno, excelente entonces. Vamos a hacer un par de dominios o lo que pinte. Yo también, llevo 2 semanas más o menos jugando. Y estoy level 36, así que estás igual de viciado que yo. Lo que sí, estoy re corto con el pase de batalla. Ahora ni bien termine el dominio te muestro. No, no lo llevo, no llego más de level 30 me parece. Pero porque arranqué re tarde. A vos te debe pasar lo mismo. Ah, bueno, bien. Si yo desde que lo saqué, desde que se habilitó, digamos, que empecé a meterle misiones del pase de batalla a full, todas completé. Pero aún así no llego más de 30, me parece. Y quería el arco, pero ya para el arco, me parece que no vale la pena pagar el agnóstico o algo así se llama. Por 30 level nada más. Por ahí me conviene guardarlo para el próximo mes y llegar al level 50. Uy, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. No llegué a curarlo. Y eso que estuve curando a full, ¿eh? Oh, mal ahí. Faltan estos dos soretes encima. ¡Oh, me morí! Nos hicieron mierda. Se remurieron. Mi ID creo que está tapado con el overlay. Ahí te lo escribí. Encima ni siquiera puedo ver si
Si ese Víctor está peleando, está haciendo algo. No llega ni a palo a matar a los dos, me parece. Qué embole, loco. ¿Qué sé? ¿Qué onda, Ari? ¿Todo bien? Bien. ¿Pero qué estás en vivo, boludo? Sí. ¿Qué tiene? Nah, pero después hablamos, boludo. Ah, son cosas privadas que no puede saber Sí. la comunidad. Ah. Sí. Bueno, dale. Metete al Genshin, boludo. Ah. Nah, me meto a tu stream, boludo. Me tocó un. Dale, dale. Me tocó ¿Qué un. te tocó qué? Me tocó un equipo que se murió todo. Y estaba curando yo encima. Se murieron todos, pobre. Curé, no curé lo suficiente, me parece. Bueno, nos vemos. Después hablamos, boludo. Dale, dale. Escribime si querés. Cuando cortes el stream, escribime, boludo. Te Dale. quiero preguntar una cosa. Dale, dale. De una. Chau. Dale, dale. Sí, Jersey, métete, no hay drama. Me salgo de este team, ya fue. Va, faltan 55 segundos. Voy a esperar un cachito a ver si este lo completa. Este Víctor capaz que lo completa y por lo menos pido la recompensa. Fallido. Me voy a salir del team este. Ahí me fijo si me mandaste la solicitud, te acepto y. Tristísimo. Es la primera vez que pierdo un dominio. No me llegó. Ah, dale, dale. Te espero. Me digo que me estoy resfriando, me parece. Mutié el micrófono para soplarme en la nariz. Iba a ser un quilombo si no. Jori, ahí me llegó. Vamos al de show.
Lo que no sé es si se incrementará la dificultad cuando entran más jugadores. Porque ponele que somos dos, tenemos dos personajes cada uno, pero en el escenario, peleando, podemos tener solamente dos a la vez. En cambio, cuando hay cuatro players, en el escenario hay cuatro personajes luchando. Supongo que la dificultad se incrementará. Si no, siempre sería muchísimo más fácil de a cuatro. Poné a buscar dos más si querés. Si no, vamos nosotros dos. ¿Qué onda, Mechi? Con la Mechi. ¿Voy así o sabes qué? Mejor voy con este que tengo más DPS. Con la Mechi viéndote. Jugar a mi juego otaku. No tengo fuego. No, igual son fuego acá. Va, no sé, el 2, sí, el que peleé recién son fire. Así que si saco fire, no le voy a pegar nada. Okay, fast. Sí, cargo muy rápido. Es que tengo el juego en un SSD. Es el único juego que tengo en este disco para que cargue bien rápido. Bueno, mándalo. Pegan demasiado. Uy, pegan demasiado. Uy, estos los odio.
no le bajo nada al escudo. No, mirá lo que me baja. No, me mató. La concha de la lora. Al fin. Uf, tremendo. Okay, espero que al menos den algo bueno. Acostumbrado a los dominios del mundo level 3. Esto está tremendo. Pegan muchísimo más. Bah, pura porquería me dieron. Me dijeron que el level 5 se pone bueno, pero pero que está re difícil en el mundo level 5. Bueno, igual lo hicimos bien. Me mataron a Fitch en un momento porque tiene re poquita vida. No tengo level 60, pero... ¿Quieres mandar otro? Mándalo. Si quieres invitar más gente. Es que me centré en subir a Kiki. Y está full ataque aparte para curar más. Viste que su stat principal... ¡Uy! Es el ataque. Sí, no tengo. Tengo Beidou, pero no me gusta. No sé, como que... para Electro ya tengo a Fischl, así que Beidou es medio support tanque DPS, un poco de todo, pero no termina de centrarse del todo en nada. Quiero que me salga Diluc. Tengo como 40 deseos igual. Dale, no hay drama. Yo me voy a tirar un par de dominios más que tengo que gastar resina. Sí, sí. Dale. Nos vemos. Bueno, igual no sé si... Supongo que sacas el stream ahora. Ah, bueno, dale. Excelente. Así no me baja el promedio de viewers. Yeah.
Un capo, Jersey. Se recopó, me dio un par de tips, todo. Igual llevaba 2 semanas jugando, igual que yo. Pero más viciado que yo ese. Ya lo tenía re clara. Nosotros no tiramos tirito como vos, Fede. Nosotros pegamos con espada. Ay, qué sonido. El chabón estaba haciendo un vivo, bostezaba en pleno vivo. El peor era. El abuelo. Claro, uf, me quedé pegando en el aire leyéndote. Lo que pasa es que, no sé, Kiki cura mucho. Va, no sé, yo tengo a Bárbara, me salió, fue el primero que me salió así más o menos bueno. Y Xianling la uso full support. Full recarga. Entonces combino ahí. Tiro a... ¡Guoba! No sé cómo se llama el osito. De Xianling. Tiro el cuervo. De Fischl. Y después lo junto con... Con Sakarosa. Sí, en la medida que puedo, sí. Sí, tengo... Lo que pasa es que no estoy subiendo demasiado los personajes porque en general no estoy, trato de no subir demasiado nada porque tengo como 50 deseos para tirar y si me sale algún personaje que me gusta quiero aprovechar y subirle todo. Estaría buenísimo que me salga un Diluc, qué sé yo. O un Razor, un DPS más. Sí, lo sé. Beidou va para el segundo equipo, Bárbara también. Kiki va en el primero. Yo no entiendo los que juegan sin healer. A mí me parece re imposible. Sí, ya llegué al piso 5 del abismo y necesito un segundo equipo. No lo puedo hacer porque ahora no tengo un segundo equipo. Tengo 4 personajes, level 40, 50 y 60 creo. Y después los otros son level 20 para abajo. Es que todo el tiempo tenés que estar frenando en medio de la batalla a comer y después tenés que estar todo el tiempo cocinando para poder curarte. No sé, se me hace un bajón, imposible se me hace jugar. Decí que encima tengo 2 healer, entonces zafé porque meto uno en cada equipo del abismo y listo. Es muchísimo más fácil. Me di cuenta de que el nivel este del abismo es al pedo porque te da 5 más de experiencia de amistad y creo que un poquito más de oro. Y 2 fuegos siempre es lo mejor por la consonancia, te da demasiado damage. Poner Xianling con Diluc, Fischl y Kiki, ponele. Lo que pasa es que Sakarosa me gusta mucho también, como junta a todos los personajes. Pega mucho, Fire pega mucho. Pero depende, porque Amber ponele medio pete, no pega nada. La inútil le dicen. Mirá, me aparece el Geoculus del chabón de en su mundo. ¿Lo podría agarrar? No. No. A ver qué pasa.
No me deja agarrarlo. Y sí, era obvio. Qué raro que tenga el geóculo ahí y no lo agarra. Demora mucho en pegar. Yo con los arqueros no soy usar el ataque cargado. Me da mucha fiaca. Te lo interrumpen encima, es como medio molesto. Por ahí solo con los bosses. Pero cuando hay olas de enemigo. No, el ataque cargado no lo uso. Y no sé cómo es la velocidad de ataque de Amber porque ni lo usé. La de Fischl es bastante decente. Aparte tirás el cuervo. Y ya queda metiendo Electro ahí. Por más que no cargues el ataque. No arrancan más estos, no sé si están buscando. Yo tengo a Mona en otra cuenta que uso yo. Que es como mi cuenta secundaria. Pero no la jugué mucho, el rango de aventura creo que 10 nada más. No, ese Kitchen no lo usé nunca, pero leo todo el tiempo que es muy bueno. No sé ni qué elemento es, no sé ni cuál es. Pero sí, vivo leyendo que quieren a ese. Mona está terrible, el dash de Mona, que se hace agua. Está espectacular. Que justo para hacer dos dominios más. Uy, me equivoqué de botón. Noel dicen que es bastante bueno. Para hacer un personaje así medio free. Mirá lo que es esa ulti de Dilu, que es un asco. Posta, tanto DPS tiene Mona. Yo pensé que siendo mago no metía tanto daño. Diluc, sí, Diluc está rotísimo. Quiero que me salga Diluc, te juro. Mira, tengo 30 acá y 11 ahí. Tiene que salir algo como la gente. Lo peor es que capaz que te salen todos repetidos. Bueno, por lo menos le subís constelación, ¿no? Pero quiero más personajes. Mando 4 a las expediciones y me quedo sin personajes. No puedo ni cambiar. Juego siempre con los mismos 4. Por eso tampoco subo mucho. Cada vez que tira esa bomba Klee, pienso que es la habilidad del slime. Me quedé re AFK. ¿Ves? Es igual el círculo rojo. Me confunde todo el tiempo. Vivo esquivando las bombas de Klee. No sé si es la ulti o qué. Y yo creo que con 30 deseos es bastante probable que me pueda llegar a tocar Klee.
Pero no sé, no me llama. Por ahí para tener dos Fire en el equipo. Pero para tener dos Fire siempre se me hace que es mejor Xian Ling. Porque es support, porque Klee es damage. Una Xian Ling con un Diluc. Tremendo explosivo. Sí, me pareció, la probé en el modo de prueba. Y cualquier cosa estoy tocando. Y sí, me pareció que era mucho damage. Acá la probé. No hay eventos. Uy, ¿qué pasó? Se refueron. Che, Fede, ¿estás ahí? ¿O te refuiste? Fede, un amigo mío que estaba en el stream recién. Raro que esta hora no encuentra gente. Uy, se me rebugueó, me parece. ¿Será mi mundo? Sí, es mi mundo, me parece. Thank you.
Estoy re bug, man. Sí, me han tocado tres Klee juntas. Le tocó a todo el mundo, la tiene medio mundo. Peor que Kiki. Uy, está rebu. Mira, Fede, no sé si habías visto, no sé si te diste cuenta. ¿La conoces? Ahora es musculosa. La que me regalaste vos. La uso así para dormir o para... Quedó re hecha mierda, la corté toda. Sí, por eso. Por eso la corté así, le corté las mangas. Pues chivas re zarpado si no, bro. Sí, ahora reabierta, así no transpiro nada, porque si no te morís, boludo. La usás 10 minutos y un olor a chivo te agarra. Sí, por eso no la usabas vos y por eso mismo no la usé yo tampoco, boludo. Y tengo como 5 remeras más de esta tela, boludo. No las uso, las tengo ahí tiradas. Las voy a recortar todas para que me queden un par de musculosas. Qué hijo de... Te extraño, amigo, tenés que venir a visitarme. Venite con Mechi y así la conozco. Así me caga palo por llevarte por el mal camino. Supuestamente. Vamos a ponerle comillas ahí porque... Sí, modales. La tiré a la mierda. Sí, a mí me da pena tirarlas, boludo, porque son remeras que me mandé a hacer en un momento. Con un par de dibujos de un par de juegos encima. Y sí, porque solo no te va a dejar venir, pollerudo. Arre. La gente no entiende, pero Fedoka es un amigo que se
se fue a vivir a otro lado porque le gustan las extranjeras. Como dijo Leopardo. Qué disgustado, hijo de puta. Sacarosa, es mujer. Sí, ahora cuando termino el dominio ya me quedo sin resina y te lo muestro. Es tremendo. Dicen que es el Venti de bajo presupuesto. Ah, no, entonces no sé. De pelo verde, no sé cuál otro hay. No, no sé cuál es. Tengo uno de agua. Pero tiene pelo azul. Espada de una mano. Pelo corto azul. Razor es el mini Diluc de electricidad. Sí. Sí, lo tengo por ahí. Si querés verlo. Uy, apreté control. Tengo que ver en qué cuenta está. Tengo un par de cuentas. Pero no estuve haciendo reroll. Reroll feo, caca. Reroll no se hace. Sí, los electro en general son buenos para... Uy, están todos acá. Bueno, ya fue, los repateo. Lo que se llama, lo que le dicen reroll... Uy, se rebugió. Es, se crean cuentas nuevas, yo las creaba con un mail. Creaba un mail nuevo, una cuenta nueva... Y llegaba en media hora, ponele, a rango de aventura 7 y tenía más o menos para pedir 30 deseos. Y ahí con esos 30 ya te salen dos o tres personajes bastante buenos en general. Y estuve, lo estuve haciendo con un par de cuentas, ponele, un día estuve, no sé, 4 horas y lo hice con 3-4 cuentas, ponele, porque todavía no la tenía muy clara. Y me salieron un par de personajes copados. Mona me salió en 2 cuentas, Ningguang me salió en 2 cuentas. Razor me salió en una. A ver, acá tengo anotado en un papel. Xianlin, Mona, Noel. Xingqiu se llama. Cambiamos de pantalla un segundo mientras entro al a la otra cuenta. Sí, yo juego con la original, al final. ¿Se escucha mi micrófono? Sí, se escucha. Yo al final juego solo con la original. Lo otro lo hice de curioso nomás. Para ver qué onda. Pero al final yo necesito jugar con mi propia cuenta. Si me sale algo bueno en una cuenta que no tiene mi propio mail, es como que no, no puedo jugarlo. A ver. Uy, ¿no es esta cuenta? ¿Cuál
Cualquiera, me reconfundí. ¿Será que la tengo en mi cuenta secundaria? A ver. Sí, acá está. Volvemos. Este es hijos. Xingyu. Es el que está. Este está en una misión. Que tenés que salvar al viejito que vende corlapis. Le quieren chorear el corlapis por 2 monedas. Vamos a ponerlo en el team. ¿Lo usaste Chivalry will never die. ya? Bueno, ahí fuego, agua, agua. Lo que pasa es que si ya tenés a Mona, a ver qué te da la consonancia de Mona. La consonancia de agua, digo. Ah, ya lo tenés vos. Bueno, full healer. Lo que pasa es que la consonancia de agua está muy buena para tenerla con Bárbara. Esta es mi cuenta secundaria, porque tengo a Mona y a Ningguang que me re gustan y justo están en un mail mío personal. Bueno, Noel, Sacarosa, Ningguang, Mona y eso. Sí, lo malo de esta cuenta es que no tengo healer. Este no sé ni qué hace. A ver los talentos. Aumenta la resistencia de interrupción del personaje, 20% de daño de hidro. Se convertirá en reducción de daño. La cantidad máxima de reducción de daño que puedo obtener de esta manera es 24%. Los ataques normales desencadenarán ataques de espada de lluvia consecutivos que infligen daño de hidro. Se mantendrá el número máximo de espada de lluvia durante el efecto de la habilidad. Uy, se trasladan a otros personajes. Claro, estas ultis están buenísimas. Que son así re support. A ver, vamos a matar algo. No tengo nada ni descubierto, tengo el mapa. En este. Es que no jugué nada. Creo que está a rango aventura 9. No, 7, mirá, ni siquiera 9. Ah, mirá, tengo para pedir deseos. Me encanta esa pasiva de Ningguang, viste, que te marca los minerales en el mapa. Escuché enemigos, pero no los veo. Es que no tengo nada revelado, entonces ni enemigos hay por acá. Ningún me encanta. Te juro que quiero que me salga en mi cuenta principal solo por la pasiva. La pasiva está tremenda. Voy a tratar de cargarle la ulti. Lo que pasa es que carga re lento la ulti. No tengo ni nada equipado encima.
Más duro que un level 70 sin equipo. Uy, oh, odio cuando estás así peleando y se te trepan de la pared. Me gusta el combo que tiene, ¿eh? Es bastante rápido, mucho más rápido que el combo de Kiki. ¿No le da sobrecarga? Ah, electrocargado. Eso, electrocargado. Pero... Ay, las plantitas son una mierda. Sí, yo las aprendí por coso, por el pase de batalla. Pero son una cagada. Pero la espada, hay una espada que está buena. Que la de... Ay, no me acuerdo el nombre ahora. La que se craftea está muy buena. ¿Sabías que con dos armas iguales vos la refinás? Bueno, ahora no tengo ni la opción. Esa, prototipo rencor. Bueno, esa está buena. Yo la tengo en Kiki level 60, creo, level 50, algo así. La verdad es que me rinde bastante esa. Aparte, claro, la podés craftear varias y la vas subiendo de rango. ¿Vos decís? Uf, tremendo. Nunca vi un arma de 5 estrellas, te juro. Ninguna cuenta, no me salió nunca. La mejor arma de 4 estrellas. Es más, ni sabía si había. Pensé que no había ya directamente. Ah, ya tengo la ulti, a ver. Ahora la voy a probar. Fua, contra estos enemigos me van a hacer percha. Claro, los combos que meto con un team así. Claro, los combos que metes. Y sí. Sí, pero igual. Los combos elementales son una guasada. A ver, siempre tuve la intriga de si con Ningguang podría romper esto. No, no se rompen. No puedo romper los cristales. No tengo nada, con fuego nomás se rompen, me parece. Sí.
Total, tenés a Amber. Si no. Ningún rompe. Todavía no. Uy. Todavía no la pude probar con. Con cristal o algún. O algún mineral así más duro. Pero. Estos los rompe de un golpe. Quisiera probarlos. Y de un golpe no los rompe ni el espadón. Si Ningguang lo rompe de un golpe es muy fruta. Pero igual nah, tampoco tiene nada de exagerado. Altamente peligroso dice. Me mando contra ese y me mata. No sé qué pasa si se te mueren los cuatro personajes. Nunca me pasó. Ni quiero que me pase. ¿Probamos? Ea, Nicoin Live. No sé ni quién sos, pero. ¿Cómo sabes que tengo un Ford Focus? ¿Me estás stalkeando? ¿Vamos a morir? Este me va a hacer percha. No, ya se murieron dos. Ah, tremenda, tremenda nave. Queda mi fiel sacarosa. Oh, lo que me pega. Ahí está. A ver qué onda. Sí, me reventó, pero son level 1. El ace del guardián, las runas equipan una energía perdida. No dice, cuidado con los enemigos. Revivir. Game over salía. Te borra la cuenta. Ah, no pasa nada. Aparecen con un cuarto de vida. Ni un cuarto, un tercio. Pensé que era más trágico. Time to act. Me reventó, boludo. ¿Cómo andas, Nico? Vos jugabas al Ark, si mal no recuerdo. Si me acordé por la. Porque dijiste eso, que les pasé la foto al Discord. Tremendo el forcito. Bueno, chicos, voy a acompañar a este espíritu a que me dé su respectivo cofre y ya voy a cortar porque estoy recansado y mañana hay que laburar. Para. Paimon es la comida de emergencia. Es tremendo. Sí. Me fascina eso. Encima lo nombra varias veces en el juego. ¿Qué onda? ¿Cómo se usa esto? Nunca lo usé. Como tengo Healer. Lo subo ahí al 100%. ¿Qué pasa? ¿Se me está regenerando? Ah, no. Tengo que cliquear en el personaje. Ah, ahí va. No entiendo nada. Nunca lo usé, como tengo dos healers. No lo usé nunca. Ahí, Josh. Bueno, Jersey, gracias por participar del vivo. Me hiciste compañía mientras estuve diciendo un rato. Nos estamos viendo cuando quieras jugar unas partiditas. Me mandas un mensaje ahí por Twitch o me solicitas entrada por el juego directamente.
Un gustazo, che. Nico, saludos también, nos vemos. Nos vemos la próxima, chicos.